echamos el dinero. ¿Dónde le tiramos la palma? Quiero ir a ver si voy a Tegucigalpa. Fue, sufrió, digamos, un incremento extraordinario. Porque William Walker, a pesar de que la historia convencional no lo dice, y a pesar de que la tradición oral tampoco lo dice, era ampliamente conocido en la región. Nadie podía ignorar el objetivo real de William Walker, mucho menos los firmantes de la contada. Porque el establecimiento político de la época, y sobre todo los liberales de la época, y los dirigentes liberales de la época, tenían pleno conocimiento de todo lo que había hecho William Walker en Sonora, en México, pretendiendo que era una república esclavista, y conocían que venía de la parte sureña de los Estados Unidos, conocían que representaba a las fuerzas esclavistas del sur de los Estados Unidos, y conocían que estas fuerzas esclavistas del sur estaban en conflicto con los liberales del norte de los Estados Unidos. Aquí nadie se podía haber llamado al engaño que no conocían a Bolívar. Por supuesto, tampoco en Centroamérica se podía discutir entonces que no conocían a William Walker. De manera que a partir de entonces, y sobre todo cuando ya el conflicto se hace evidente, la preocupación de Centroamérica por venir a Nicaragua a lograr la paz interna, para que sobre la base de la paz interna asumir la responsabilidad de luchar contra el crimen. Eso tiene que estar absolutamente claro. Y esa preocupación centroamericana es la que permite que se nombren distintos delegados a Nicaragua para buscar la paz de estos partidos políticos. Una preocupación que ya había